tardes a todos. Estamos en Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Especial. Me presento, mi nombre es Katy María y saludo a mi compañera Celina Espino. Hola Katy, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañan, es un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Este día que nos encontramos aquí reunidos en este espacio para aprender y compartir. Les doy los teléfonos en el estudio para que puedan ponerse en contacto con nosotros, 246-46-263-60, 246-46-269-70 y el contacto directo 246-46-600-59. Además compartimos los números de WhatsApp 244-1836, 246-244-1740. Además, los invitamos a participar con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook Tlaxcala Televisión y Facebook de la Secretaría de Educación Pública del Estado, UCET. Además, síganos en Twitter, @tlaxcala_tv. Así es, recibimos sus comentarios con mucho gusto. Llamen, por favor. También es importante agradecer a la maestra Miroslava Amador, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Gracias. El programa del día de hoy es muy especial, ya que abordaremos el tema sobre educación inclusiva y educación especial, pero aunado a la Ley General de Educación. Así es, fíjate que te voy a contar que no solamente en la escuela, en toda la sociedad hay una diversidad de culturas, formas de pensar, lenguaje como tal. Entonces, tenemos un México muy diverso. Por supuesto, todos somos diferentes y en este sentido debemos de aprender y a valorar la diversidad que tenemos para encaminarla al respeto a la educación y al derecho de una educación con igual de oportunidades y desarrollo. Así es, y precisamente el artículo 61 de la Ley General de Educación nos habla y nos dice de que hay que valorar la diversidad y hacer los ajustes necesarios para las personas que así lo necesiten. Katy, hablas sobre los ajustes necesarios, pero los docentes, ¿cómo pueden saber qué es lo que cada alumno necesita? Bueno, primero tenemos que ver que el alumno es un ser único e individual y conocer sus características, sus formas de aprender, sus estilos, sus ritmos, sus habilidades. Todo eso es importante. Y también que los maestros tengamos actividades que puedan realizarse con unos ajustes necesarios para sus actividades y sin que sean discriminados. ¿Consideras que ya tenemos una escuela inclusiva en todos lados? ¿Qué crees? Aún no lo logramos, desgraciadamente, pero es importante que involucremos a toda la comunidad escolar para poder tener acciones que identifiquen se prevenga, ¿no? Y se eliminen estas barreras para la participación y el aprendizaje. Claro, hablaste de comunidad escolar. ¿Quiénes la integran? Bien, la comunidad escolar la integran las autoridades educativas, supervisores, jefes de sector, directivos, los mismos maestros, todos los alumnos, niñas, niños, adolescentes y los padres de familia. Y para que a todos nos quede claro sobre las barreras del aprendizaje y la participación, ¿podrías recordarnos a qué se refieren? Sí, las barreras de aprendizaje son aquellas que nos impiden y nos limitan la participación de el acceso, la permanencia y en la escuela. Claro, por eso es importante que toda la comunidad participe en el ejercicio de desarrollar una escuela más inclusiva. Pero también, Katy, ¿podrías comentarnos sobre qué pueden hacer los alumnos para eliminar los procesos de discriminación? Para eliminar las prácticas de discriminación y segregación, es importante que los alumnos, cuando vean a un compañero estando en el aula que no puede aprender, que le cuesta trabajo escribir, que le cuesta trabajo leer, acercarse a ellos. Hay veces les cuesta a los niños hacer amigos y entonces cuando los incluyen en sus actividades, esto les ayuda mucho y además es un crecimiento porque no saben qué nos puede estar aportando esta persona. Por supuesto,
Pero hablando del mismo proceso para eliminar la discriminación, ¿cuál es el papel que juegan los papás y los maestros? Ah, bueno, los padres de familia debemos de inculcar a nuestros hijos los valores necesarios como la tolerancia, la empatía, la solidaridad, el respeto, para que así puedan convivir en armonía. Y los maestros, pues debemos de realizar actividades que incluyan a la participación de todos. Gracias, Katy. Pues para seguir hablando sobre los procesos de inclusión, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula? Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás, Andy? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es educación inclusiva. Vamos a ver esto. Acompáñenos. La educación inclusiva es un enfoque que plantea el reconocimiento de las diferencias y el respeto de la diversidad como un aspecto de enriquecimiento. Así es, la educación inclusiva hace referencia a la educación para todos, eliminando cualquier tipo de barrera para el aprendizaje y la participación social. Claro, la educación inclusiva aboga por una escuela común, es decir, una escuela organizada para acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las niñas, los niños y adolescentes. Este enfoque plantea que la diferencia debe ser vista como algo natural y positivo. Quiero decirte que la educación inclusiva no es responsabilidad solamente de maestras y maestros, sino de todos. Así es, en la educación inclusiva todos y todos debemos de participar para poder construir una sociedad inclusiva. Claro, es importante ser tolerantes y comprensivos con las diferencias que tiene cada uno, así como eliminar las etiquetas. Así es, para hacer una sociedad inclusiva todos debemos de participar. Lo mismo en las escuelas, todos debemos interactuar para lograrlo. La inclusión no significa que dejemos entrar a alguien. La inclusión es tener todo preparado para dar la bienvenida a todas y todos. Es un tema muy interesante. Así es, y también es un tema muy amplio. Por ello hablaremos de él en una próxima cápsula. Los invitamos a ver la próxima cápsula, no se la pierdan. Hasta luego. De regreso y esperamos que esta información les haya servido mucho. Si ustedes tienen algún comentario, pueden llamarnos al 246-244-1836 y 246-244-1740. Y así como en nuestras redes sociales en Facebook como Tlaxcala Televisión y Secretaría de Educación Pública del Estado, UCET. Claro, llamen y coméntenos también sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Así es, el tema de hoy es la educación inclusiva y la Ley General de Educación. Y fíjate, Katy, que un artículo interesante sobre la Ley General de Educación es el artículo 62, el cual asegura que el Estado debe brindar las condiciones para la educación inclusiva en todos los niveles y tipos. ¿Podrías conectarnos, Katy, cuáles son esos niveles y tipos? Sí, fíjate que estos niveles son precisamente la educación básica, la educación media superior y la educación superior. Es decir, abarca todos los niveles desde educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico y profesional. Así es, esto quiere decir que la educación inclusiva debe favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes sin importar o poniendo atención a estos alumnos que pueden estar excluidos o discriminados o pueden llegar a estarlo, ¿no? Por supuesto, con esto creo que a todos nos queda un poco más claro. Así es. Y bueno, pues fíjate que hay una asignatura que precisamente en la educación inclusiva es importante y esta es la asignatura de la educación socioemocional. La asignatura de educación socioemocional nos habla de empatía, nos habla de autoconocimiento y nos habla de autoestima. Por supuesto, pero también mencionábamos los procesos de discriminación. ¿Tú te has dado cuenta que actualmente todavía muchas personas son discriminadas quizá por su origen de indígena o también
porque practican algún tipo de religión diferente a la de la mayoría. Así es. Vamos a una cápsula, ¿no, Sally? Sí, vamos a la siguiente cápsula para profundizar acerca de estos temas. Hola, maestra Caro, ¿cómo está? ¿Cómo le van sus clases en línea? Hola, maestra Aide, me va bien, gracias. Es un gusto saludarte. Pero, ¿sabes? He notado que tengo alumnos que se muestran muy irritables o se enojan muy fácilmente. Y a algunos les falta el acompañamiento de los papás. Y aparte tengo un alumno muy tímido. Tanto es así que la mamá contesta por él en las clases. ¿Tú podrías orientarme para trabajar este aspecto emocional desde el ámbito escolar? Claro que sí. ¿Te parece si vamos a revisar el programa de educación socioemocional, en donde podemos encontrar estrategias importantes para el acompañamiento a los estudiantes, a los alumnos y a los padres de familia? Oh, me parece muy bien. Adelante, vamos. ¿Qué es la educación socioemocional? Es un proceso a través del cual los estudiantes integran en su vida conocimientos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Los propósitos generales son lograr el autoconocimiento a partir de la propia identificación de sus intereses, necesidades, sus pensamientos y emociones, así como los efectos en su conducta y en los vínculos que establecen con otros y con el entorno. Aprender a autorregular, es decir, a orientar al alumno para el manejo adecuado de sus emociones que mejoren su convivencia en la inclusión y el aprecio por la diversidad. Muchas gracias, Aide. Ahora tengo elementos para comenzar mi plan de intervención para mis alumnos. Qué bien, maestra. Fíjese que es un documento que podemos tomar en cuenta para buscar favorecer que los estudiantes en su vida emocional y sus relaciones interpersonales logren mayor motivación y aprendizajes y así puedan alcanzar sus metas. Claro, los invitamos a seguir viendo estas cápsulas de educación socioemocional, donde encontrarán herramientas de apoyo para estudiantes, maestros y padres de familia. Hasta pronto. Gracias por continuar con nosotros y tenemos saludos de Claudia Yowali, que le encanta nuestro programa. Muchas gracias. También saludos para Verónica Poesía Vidal. Saludos. Gracias por observarnos. Y bueno, Celi, con respecto a la cápsula, fíjate que yo no había puesto atención de cómo es de que nos ponemos ahora que estamos en esta parte de la sanidad, de cuidarnos, de estar en casa, cómo es que afecta de manera emocional y la importancia que debemos darle a la salud física y a la salud mental. Por supuesto, ya lo hemos platicado, cómo esta situación nos ha afectado a nivel del manejo de las emociones. Por eso es importante que desde casa sigan los tips y las recomendaciones que hemos estado abordando al respecto de la gestión de emociones. Y más adelante también seguiremos dándoles estas recomendaciones. A continuación, nos vamos a un corte. De regreso y los invitamos a seguir participando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Tlaxcala Televisión, síganos en Twitter, @Tlaxcala-TV. Y vamos a seguir puntualizando sobre algunos aspectos sobre la Ley General de Educación, que en este sentido van hacia la realización de ajustes razonables. Katy, ¿puedes comentarnos a qué se refiere con ajustes razonables? Así es, fíjate que los ajustes razonables es precisamente para la participación de los educandos y al ser ajustes razonables no estamos dando trabajo extra a los maestros, sino al contrario, por eso decimos razonables, porque debe de ser que no lleve una carga de trabajo extra
Por lo contrario, solamente debemos de garantizar la participación y el aprendizaje de los alumnos en todas las actividades. Pero para que a todos nos quede un poquito más claro, ¿cómo se realizan estos ajustes razonables? Mira, primero como maestros debemos de conocer las características de nuestros alumnos. Ya teniendo las características de nuestros alumnos, hacemos la modificación de esos ajustes que se requieren en algunos elementos. ¿Como cuáles? Como material didáctico, espacios, infraestructura, sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos haría que pudieran hacer un ajuste razonable. Claro. Yo tengo una duda, Katy. Hablando de ajustes en los espacios, algunas de las señalizaciones de Braille en algunas escuelas son un ejemplo de ajustes razonables. Así es, y ese es sobre el elemento de comunicación e información. Así es. Claro. Rápidamente, Katy, para los alumnos que se distraen con mucha frecuencia, ¿puedes darnos un ejemplo de ajuste razonable? Aquí el ajuste sería en la modificación de los tiempos, o sea, la jornada educativa. ¿Qué tenemos que hacer? Dar consignas claras, breves, y ponerlos a hacer ejercicio, esta parte de la gimnasia cerebral y también de las pausas activas son muy buenas. Perfecto, Katy. Pues hablando de ejercicios como ajustes razonables, vamos a ver la siguiente cápsula sobre gimnasia cerebral. Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a trabajar un tema importante, el ejercitar nuestro cerebro con gimnasia cerebral. Y para esta aventura me acompaña Andy. Hola a todos, estoy muy emocionada por empezar. Pues vamos a trabajar esto. ¿Ustedes saben qué es gimnasia cerebral? ¿Tú sabes qué es gimnasia cerebral? Suena como ejercitar el cerebro, ¿no? Así es. Nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y con la gimnasia cerebral podemos hacer que estos hemisferios se conecten entre sí. Esto es muy interesante, pero tengo una duda. ¿Por qué se le llama gimnasia? Muy buena la pregunta. Te voy a explicar. Es una serie de movimientos que hacemos con todo nuestro cuerpo y nos va a ayudar a que el cerebro ponga muchísima más atención, se concentre, aprenda más y mejor y también podamos expresarnos oralmente y tener una mejor escucha. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos. Bien, te voy a explicar paso a paso. ¿Estás lista? Sí. ¿Ustedes están listos? Bien, vamos a ponernos bien parados sobre el piso. Y ahora vamos a tomar con nuestro dedo índice y pulgar, vamos a tomar la punta de nuestra oreja. ¿Bien? Y vamos a jalar un poquito hacia arriba, como las orejas de Peter Pan, porque este ejercicio se llama Peter Pan. Y vamos a contar hasta el número 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos y podemos volverlo a hacer. Este ejercicio se puede hacer durante todo el día. ¡Qué divertido! Pero, ¿me podrías decir qué beneficios tiene? Nos prepara para una mejor atención, concentración y memoria. Lo podemos hacer durante todo el día o bien antes de iniciar el aprendizaje, el estudiar para un examen. Gracias por la información. No sabía todos los beneficios que tiene el ejercitar nuestro cerebro. Así es, Andy. Hay muchos ejercicios de gimnasia cerebral y los podemos realizar ya sea antes de iniciar una actividad en el salón de clases, en una pausa activa o bien para un descanso. Y bueno, amigos, fue un gusto estar con ustedes. Espero les haya servido esta información y... Nos vemos en la próxima cápsula. Que estén bien todos. Hasta luego.
Hacer estos ejercicios con frecuencia contribuye a mejorar el rendimiento académico, memoria, atención y concentración. Así es, y bueno, los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros a través de nuestros números telefónicos. 246-46-263-60, 246-46-269-70. Recuerden la línea directa 246-46-60059. Además, compartimos los números de WhatsApp para que nos envíen sus comentarios. 246-244-1836, 246-244-1740. Además, dejen sus comentarios también en nuestras plataformas digitales. Sí, estamos en Facebook como Tlaxcala Televisión. Bien, continuamos abordando el tema del día de hoy, Ley General de Educación. Sí, y ahora vamos a hablar del artículo 63, que hace referencia a las personas con discapacidad y varios aspectos de su vida cotidiana. Así es, en este artículo establece que las personas tienen derecho a participar con igualdad y equidad en la educación y además en la sociedad. Sí, y tenemos que brindar esta atención a todos los niños, niñas y adolescentes sin importar sus condiciones físicas, de salud, emocionales, lingüísticas y otras. Claro, para seguir abordando sobre el tema vamos a ver la siguiente cápsula de autismo. Pasa. Hola, maestra Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿En qué te puedo apoyar? Mira, lo que pasa es que tengo una duda. Uno de mis alumnos fue diagnosticado con espectro autista y no estoy segura si deba seguir asistiendo a la escuela. Claro, no te preocupes. Aquí tengo información de los diferentes diagnósticos y uno de ellos es el autismo. ¿Sí? Aquí podemos encontrar dicha información. Para que te quede un poquito más claro lo que me preguntas. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, comunicación y el lenguaje, así como excesiva inclinación hacia algunos objetos o alimentos. Manifiestan poco o nulo interés para jugar con otros niños o con adultos. Falta o escasa comunicación verbal, intolerancia a los sonidos, movimientos repetitivos sin causa aparente y dificultad para aceptar cambios en sus rutinas. Esta información que me diste me parece muy interesante, pero aún tengo dudas acerca de mi alumno. Es importante recordar que todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a recibir educación y todas las escuelas deben brindarle esta atención, ya que no por el hecho de tener diferentes condiciones físicas, emocionales, lingüísticas, no brindarán esa atención. Todas las personas somos únicas, no necesariamente teniendo un diagnóstico. Por lo mismo, no le pueden recetar lo mismo a una persona que va al médico por alguna situación, así sea el mismo diagnóstico, no le pueden recetar lo mismo. Ok, entonces, ¿qué tipo de apoyo crees que sea mejor para mi alumno? Para saberlo, debemos tener más información. Es importante también que entrevistes a los papás, ellos nos brindarán más recursos, como son antecedentes médicos, para tener más documentación al respecto y partir de ahí, diseñar las estrategias más adecuadas que le van a beneficiar. Ok. De acuerdo a lo que me dices, la escuela debería de poder apoyar a todos los alumnos, sin importar su condición. Exactamente. Ok, muchas gracias, maestra Vero. Esta información que me has dado ha sido muy útil. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Como verás, es un gran reto lograr la inclusión. Sin embargo, juntas lo lograremos. Contáctenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Tlaxcala Televisión, Facebook de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala-UCET. Además, síganos en Twitter, @Tlaxcala-TV. El día de hoy pudimos abordar algunas particularidades sobre la Ley General de Educación. Con ellas, podemos modificar o innovar en nuestra práctica educativa y docente, no solo para beneficiar a las personas con discapacidad, sino, además,
abonarle a toda la comunidad escolar para construir día a día una comunidad inclusiva. Así es, y recuerden que la educación es un derecho y la educación inclusiva es precisamente para aceptar a todos en la escuela sin ninguna discriminación. Recuerden seguir las medidas sanitarias y para evitar la propagación de COVID-19. Katy, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado desde sus hogares en esta emisión de Aprende en Casa Tlaxcala, Educación Especial. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, UCED, y de Tlaxcala Televisión.